Este es una verdad tan sencilla, tan simple, es de lo más básico para comprender cómo es que funciona la electricidad, que te aseguro, no todo el que trabaja como electricista lo sabe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Para mí es un placer nuevamente tenerte aquí en el canal en una nueva temática. Muy interesante, por cierto, una de las más importantes. ¿Se puede o no conectar el neutro con la tierra física? Estoy muy seguro que este tema es uno de esos que te van a servir bastante, como no tienes una idea. El propósito de este video, como los demás videos que tengo en mi canal, siempre ha sido el mismo, el que yo pueda compartir, ya sea lo mucho o poco que yo sé, a ti que estás empezando o ya sabes de electricidad, de alguna forma que aporte algo más para que tú logres ser un buen electricista. Información que te ayude en tu trabajo. Ese es el propósito. Todo lo contrario, por ejemplo, de un debate, porque en el tema sobre si se puede o no conectar el neutro con la tierra física, me he percatado que la opinión de este tema difiere de un electricista a otro. Entonces, mientras hay quien te dice, no, sí se puede conectar el neutro con la tierra física, hay quien te dice, pues de hecho que pues, no se puede. Entonces, esto puede dar inicio a un debate, ¿no? Sobre todo aquellos quienes apenas ven algo en lo cual no están de acuerdo y ya están allí tecleando, ¿verdad? El comentario sobre, no, te falta aprender más, no, es que tú no sabes tanto, estás mal informando a la gente, es que no te basas en la norma o estás equivocado. Vuelvo a repetir, el propósito de este video no es iniciar ese tipo de conversación, no es iniciar aquí un debate. No necesito ese tipo de comentarios porque este video no es porque yo no sepa de electricidad o porque no haya estudiado o porque me falte investigar del tema. Más bien porque como esto y porque tengo experiencia y por lo que he investigado es por lo cual yo vengo y traigo información como esta. Invito, ¿verdad?, que si tú no estás de acuerdo en lo que vamos a ver en este video, al menos le des beneficio a la duda. Lo veas con una mentalidad abierta. De decir, bueno, ok, no estoy de acuerdo, pero al menos probablemente me sirva después, ¿verdad? Que al cabo ese conocimiento no te estorba. Sin más preámbulo, ahora sí vamos directamente a la temática. Lo primero que debemos de entender es que la electricidad es un fenómeno natural. ¿A qué me refiero con esto? Que los seres humanos no han creado la electricidad, no es un invento del ser humano. La electricidad es de por sí un fenómeno natural. Y el mejor ejemplo del cual podemos tomar conocimiento de la electricidad está en los rayos, en los truenos, en las tormentas eléctricas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que se genera esa electricidad? Yo no sé mucho, pero a lo que yo sé es de que en el cielo existen corrientes de aire frío como también corrientes de aire caliente. Cada una de estas, aparte de la temperatura, también tienen consigo cargas eléctricas tanto positivas como negativas. Cuando estos chocan, existe un choque brusco de temperatura y pues por ende también chocan los electrones y las cargas eléctricas. Por eso es que existen los rayos entre las nubes. Un ejemplo que te puedo poner sobre un choque brusco de temperatura lo tienes como cuando pones hielos en un vaso con agua tibia. Como todos sabemos, el hielo por sí solo empieza a tronar. ¿Por qué truena ese hielo? El hielo está frío, el agua está tibia, entonces como es muy rápido ese cambio de temperatura, el hielo empieza a tronar. Eso solamente para que comprendas, te des una idea, ¿verdad? Más o menos qué es lo que sucede con esos corrientes de aire, tanto fríos y calientes, cuando estos chocan y ese choque brusco de temperatura. Eso es solamente tener electricidad en las nubes. Pero cuando la electricidad viaja de un punto A a un punto B, necesita tener en dónde descargarse. Cuando la electricidad viaja del cielo a la tierra, necesita la tierra para que exista una descarga. No por nada, cuando existe una tormenta eléctrica nos dicen no se acerquen a los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles tienen raíces y seguramente es la vía más fácil en el que tiene el rayo, bueno, para descargarse y dirigirse a la tierra. Ahora bien, pudiera que te estés preguntando, ¿y hacia dónde va la electricidad? ¿Por qué tiene que descargarse en la tierra? ¿Y por qué lo hace? Yo la verdad no lo sé, ¿verdad? No soy un científico. No lo sé todo. Lo único que sé es que ese es el funcionamiento natural que tiene la electricidad. Eso como primer punto. Lo único que han hecho los humanos es
utilizarlo de esta forma, digamos en el punto A, en el punto B, y simplemente le hemos puesto línea y neutro, y lo único que hemos hecho es aprovechar ese transcurrir de la electricidad cuando ponemos algún electrodoméstico. Nada más nosotros en los diagramas lo vemos de esta forma. En el transcurrir de electricidad, si ponemos algún electrodoméstico, obviamente los electrodomésticos es así como funcionan. Este es una verdad tan sencilla, tan simple, es de lo más básico para comprender cómo es que funciona la electricidad. Que te aseguro, no todo el que trabaja como electricista lo sabe. Precisamente eso es lo que me motivó a hacer este video. De por sí, me imaginaba que no todos saben esta información. Y alguien que me lo confirmó fue un comentario que por ahí alguien me hacía. Mi intención no es ofender a nadie, ¿verdad? Nada más le presto atención, en este caso, a las palabras, ¿verdad? Dice, vas a mandar electricidad a la Tierra. Dice, y eso, pues no está bien. Y yo me quedé pensando, digo, pero sí sabes cómo es que funciona la electricidad. Eso yo me lo quedé pensando. Y eso fue lo que le contesté. De hecho, precisamente así, para que la electricidad viaje de un punto A a un punto B, necesita la Tierra. Obviamente los humanos no tenemos la electricidad gracias a los rayos, sino que ahora ya la generan de una fuerza mecánica a una fuerza eléctrica, pero eso ya es otro tema. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, dale like y compártelo con otros que sabes que les va a servir, si es que así lo deseas. Si tienes alguna duda o comentario o quieres saber más temas sobre electricidad, con toda confianza puedes escribirme en los comentarios. Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Te deseo un excelente día y nos estamos viendo la próxima semana.